¿Alguien más no me escucha? ¿O todos me escuchan? Ya lo puedo escuchar, profesor. ¿Ya? Ok. Bien. Ahora, interpretar es atribuir significado personal a los datos contenidos en la información recibida. Interpretar implica sus habilidades como razonar, argumentar, deducir, explicar y anticipar. Por su parte, evaluar consiste en valorar a partir de la comparación entre un producto, los objetivos y el proceso. Esta habilidad implica sus habilidades como examinar, criticar, estimar y juzgar. Ahora, esta parte está muy interesante. Es la teoría de la inteligencia de Gardner. El doctor Howard Gardner, profesor de ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha llevado a cabo investigaciones acerca del desarrollo de la capacidad cognitiva humana durante muchos años. Dichas investigaciones lo han apartado de las teorías tradicionales respecto de la inteligencia humana, que se basan en dos supuestos fundamentales. Una, que la cognición humana es unitaria y que es posible describir adecuadamente a los individuos como poseedores de una inteligencia única y cuantificable. En su estudio referido a la capacidad humana, Gardner estableció criterios que permiten medir si un talento constituye una inteligencia. Cada inteligencia debe poseer una característica evolutiva, debe ser observable en grupos especiales de la población, tales como los prodigios o los tontos sabios. Debe proporcionar alguna evidencia de localización en el cerebro y disponer de un sistema simbólico o representativo. Gardner define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, la capacidad para generar nuevos problemas para resolver y la capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio ámbito cultural. En su libro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, lo que sería como los marcos marcos de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, publicado en 1983, Gardner presenta su teoría de las inteligencias múltiples, que destaca su perspectiva multicultural respecto de la cognición humana. La teoría básica sobre las inteligencias múltiples puede resumirse en las siguientes palabras, perdón. Cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias u ocho habilidades cognoscitivas. Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades cognoscitivas semiautónomas. En su obra, Gardner propone los siguientes tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar y entender las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Por lo general, la desarrollan personas que disfrutan de la lectura, una buena conversación, poseedoras de un amplio vocabulario. Se les facilita aprender otros idiomas y les agradan los juegos que involucran las palabras. Es muy propia de los escritores o los poetas. La inteligencia lógico-matemática permite calcular, medir, evaluar proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas. Los científicos, los matemáticos, los contadores, los ingenieros y los analistas de sistemas poseen un profundo manejo de la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia visual espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia suelen ser muy orientadas y disfrutan de lo visual, entienden mapas y gráficos, les gustan los rompecabezas, la fotografía, la pintura, el dibujo. Esta inteligencia está presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. A las personas con este tipo de inteligencia les agrada el deporte, el baile, la pintura. Son hábiles en trabajos manuales. Poseen una adecuada coordinación y expresión corporal. Esta inteligencia se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. La inteligencia musical
es la capacidad y sensibilidad para producir y pensar en términos de ritmos, tonos y timbres de los sonidos. Las personas se inclinan por tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar música, componer melodías o atender a sonidos ambientales. La música es la forma de expresión para las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia. La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Resulta evidente en los docentes exitosos, en los trabajadores sociales y en los actores o en los políticos. Esta capacidad permite a los poseedores de esta inteligencia entender las relaciones sociales, una capacidad amplia para interactuar con las personas y entender y captar los estados de ánimo, las intenciones y motivaciones de los demás. Creo que esta ya es la última. Inteligencia naturalista está relacionada con la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Lo poseen entonces a gente que está en el campo, los botánicos, cazadores, ecologistas, paisajistas, entre otros. Ahora, ya con esto terminamos lo que era la primera clase de inteligencia artificial, que no habíamos podido terminar la clase pasada porque estuvimos viendo videos, etcétera. Y bueno, nos dio el chance el día de hoy. De aquí también vamos a hacer una tarea. ¿Okay? Fíjense, de estas 8 inteligencias propuestas por Gardner, en general nosotros podemos decir que tenemos casi de todo. O sea, un ser humano muy probablemente tiene todo, ¿no? Obviamente que las inteligencias van a variar. Es decir, denme un ejemplo de alguien, de algún famoso, que tenga más inteligencia lingüística o que haya desarrollado más la inteligencia lingüística. Recordemos que son los escritores o los poetas los que normalmente tienen más desarrollada esta inteligencia. ¿Quién podemos dar como ejemplo? ¿Algún poeta? ¿Un poeta que conozcan? Chicos, o no me escuchan, o ya se durmieron, o qué onda. O bueno, lo ponemos más fácil. Alguien con inteligencia musical. ¿Quién podría ser? ¿Alguien con inteligencia musical? Profesor, había un poco de ruido para antes comentar en el de inteligencia lingüística. Si me permite, pues está el ganador del premio Nobel, Octavio Paz, que es mexicano, es un poeta. Exacto, muy bien. ¿Y de inteligencia musical? Okay. Me permite un cantante que fue muy reconocido en México, pues es Juan Gabriel, y se decía que él estudió y desarrolló su propia técnica musical. Fíjate que yo también pensé en Juan Gabriel, ¿eh? Ok, va. Voy de acuerdo con esos dos ejemplos que me diste. Lo que podemos rescatar de aquí es que prácticamente todos, incluso nosotros que estamos aquí compartiendo esta clase, todos tenemos un poquito de inteligencia musical, de inteligencia neurolingüística, interpersonal. Todos tenemos, obviamente cada uno vamos a tener más desarrollada una que otra. Es decir, todos tenemos inteligencia musical porque no creo, pero pudiera darse el caso, que seamos ajenos a la música. Creo que la mayoría de nosotros tenemos pues cierto gusto por algún, el que tú quieras, ¿no? Reggaetón, rock, pop, el que tú quieras. Tú puedes ser tener esos gustos, y no somos ajenos a nosotros a lo mejor tararear una canción, a silbarla. Obvio, a lo mejor no la tenemos súper, súper desarrollada, no tenemos el oído súper desarrollado, a modo de que a lo mejor no tocamos la guitarra, a lo mejor
si cantamos, pues se nos sale un gallo. No lo tenemos tan afinado, ¿no? Inteligencia interpersonal. Digo, creo que al momento de nosotros estar en esta carrera, pues tenemos que tener un poco de docencia. A lo mejor ustedes se quieren dedicar al trabajo social, ¿sí? Política, etcétera. O sea, todos tenemos un poquito de esto, pero obviamente tenemos una de estas inteligencias, tanto la visual espacial, la lógico-matemática, la lingüística, la tenemos más desarrollada. Entonces, para la siguiente clase les voy a encargar esta tarea. Les voy a poner. Lo voy a poner aquí. A ver. Tarea. Ejemplo de personajes para cada una de las diferentes inteligencias. Ya dimos un ejemplo, por decir, inteligencia lingüística, Octavio Paz, claro que sí, poeta mexicano, ganador del premio Nobel. Obviamente traigan a alguien diferente. No, digo, si no se quieren centrar en solo mexicanos, no pasa nada. No sé, tenemos de poemas o de poetas, tenemos a Octavio Paz, a esta, ya se me fue el nombre. Tenemos muchos poetas, ¿no? Frida Kahlo, perdón. Frida Kahlo, su esposo, que era muralista, era poeta también, Diego Rivera. Tenemos muchos, ¿no? Igual, hay varios ejemplos. Entonces, esa es la primera. Traer ejemplos de cada uno, de personajes que puedan tener más desarrollada cierta inteligencia, la lingüística, la musical, la naturalista. Y ubicarse ustedes mismos en algún tipo de inteligencia. ¿Cuál creen que sea la inteligencia que predomina más en ustedes? ¿La musical, la lingüista, la naturalista, la corporal? ¿Sí? Definan ustedes cuál pudiera ser como que su mayor orientación hacia este tipo de inteligencias. ¿Sale? Entonces, solamente les voy a pedir esto, no sé si queda alguna duda. Es claro, profesor, que vamos a extender el resumen hasta las inteligencias, ¿verdad? Sí, ya prácticamente, pues no les he subido el material, hagan un solo resumen de todo esto. Sea, de la primera clase, correspóndanla con esta, va a ser, digamos, un solo resumen y el otro, el de entornos de aprendizaje. O sea, en teoría nada más tienen que entregar dos para el siguiente miércoles. ¿Ok? Les voy a dar una semana para que tengan chance de hacer bien sus trabajos. Ahora, fíjense, esta tarea de las inteligencias es para el lunes. Como quiera, se los voy a dejar ahí en el, ¿cómo se llama? En el Classroom. Y la tarea de, ¿cómo se llama? De aprendizaje que les encargué, la de que ustedes den su definición propia de aprendizaje, la voy a crear para el siguiente miércoles. ¿Ok? Como quiera, les dejo ahí los tiempos en el Classroom a la hora de asignarles las tareas. Bueno, si no hay dudas, si no hay reclamos, si no hay nada, nos podemos retirar. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profesor. Piensen, que descansen. Se van al playazo.